On Saturday, the day before yesterday, a woman who is not a U.S. citizen and speaks with a foreign accent entered the high-caliber gun and knife show outside Houston and purchased a .357 Magnum pistol with no identification whatsoever and walked out. The transaction took less than 5 minutes. At the same gun show, a man bought an AK-47 assault rifle after a 10-minute background check. Both transactions were legal. I am Margarita Lopez from the state of Michoacán in the middle of the country. Madre de Yajaira Guadalupe, quien fue secuestrada en su domicilio en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por un comando fuertemente armado. Los testigos relatan que al momento de su desaparición, Yajaira fue golpeada dejándola inconsciente con un arma de alto poder el 13 de abril del 2011. Me presenté cara a cara con algunos delincuentes involucrados con la desaparición de mi hija, los cuales narraron con lujo de detalle cómo sacaron a mi hija de su casa con el apoyo de autoridades civiles y militares, cómo posteriormente fue torturada, violada durante muchos días y decapitada a sangre fría, a sabiendas de que mi hija era una jovencita de 19 años de edad, inocente, y que para ellos su único delito fue ser michoacana. ¡Viva! Look up before he can see the sky. Yes, how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.